docente de la Facultad de Química. Para mí es un trabajo admirable, de mucho valor, grande. Creo que es algo que lo que ellos hacen es muy valioso, de mucho apoyo y mucha seguridad para la nación, y es lo que nos da un poco más de seguridad, de que estamos protegidos, nuestra soberanía. De la mañana con 23 minutos, ya estamos de regreso, están escuchando Faro Universitario, y esto que recién le acabamos de presentar es la voz de nuestros universitarios con referencia a la pregunta de que si conocen cuáles son las funciones del Ejército Mexicano. Hoy a nivel nacional se está celebrando el Día del Ejército, y bueno, pues el 19 de febrero de 1950 se estableció el Día del Ejército con el fin de conmemorar el nacimiento del Instituto Armado, ya que el día 19 de febrero de 1917 Venustiano Carranza promulgó un decreto en el cual se ordenaba la organización de un ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República. 9 de la mañana con 24 minutos. Gracias por seguir en la sintonía del 88.9 de FM y a través de internet en el portal www.radialfm.com. Gracias por seguir la sintonía de Radio Delfín, la emisora cultural de la Universidad Autónoma del Carmen. En más noticias, inicia la DESDASEA un proceso de evaluación ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES.